tener la oportunidad de conocer en una misma jornada a todos los comunicadores de nuestro trabajo, pues es muy importante. Queremos transmitir mucho, que conozcan también nuestro trabajo desde el back office, no solamente que se centren en la marca o en el plato, sino que todas nuestras inquietudes puedan ser comunicadas y compartidas en nuestro día. Hoy ha sido el día en que hemos podido compartir opiniones, compartir experiencias, mirarnos unos a los otros, ver que tenemos mucho que hacer en común, mucho que colaborar. Creo que para la gastronomía un aliado fundamental es la comunicación, el periodismo. Sí que hay que concienciar a las empresas de que hace falta contar con profesionales de la comunicación para llevar sus redes sociales, sus relaciones con los medios, elaboración de notas de prensa. Ha sido la posta de Yard de un tema muy interesante y posarlo damunt de la taula entre comunicadores, personas que es dediquen a la gastronomía y personas dedicadas a la ciencia, yo creo que es un maridatge que es muy convenient para posar damunt de la taula un bon plat que siga ple de nutrients y que siga ple de salud. Pues es una forma de adquirir una nueva experiencia, de una formación que normalmente no tengo en el meu entorno profesional y de veure que ni hay gente que igual está más propera a tú de lo que penses. Nosotros seguimos una máxima también empresarial y es saber hacer y hacer saber. Entonces nosotros necesitamos también comunicar a futuros clientes y a la sociedad en general todas nuestras actividades, nuestra cultura de empresa y que tengan ya un referente de nosotros antes de llegar al restaurante. Esta puesta en común de ideas es necesaria, ya creo que va a dar rápidamente forma a un segundo encuentro porque hay muchas cosas que debatir, que analizar, la realidad es muy cambiante, sobre todo en el tema de redes sociales, la velocidad de los cambios es impresionante. La gastronomía en mi caso es pasión, en un 70% y en el 30% restante comunicación. La pulsión y la pasión es lo que se lleva dentro y te lleva a comunicar y a expandir. Yo era gastrónomo, en mi familia pues, siempre nos han llevado a restaurantes y siempre la gastronomía como cultura ha formado parte de casa y el periodismo vino mucho después. Entonces, yo aprendí antes a comer que a escribir. Ha sido una jornada novedosa pero sobre todo necesaria. O sea, esto en Valencia lo estaba pidiendo a gritos, primero porque somos una potencia gastronómica, la comunidad valenciana. Es una oportunidad para los profesionales de la comunicación y una necesidad también para las empresas. Yo siempre digo una frase de Quique da Costa que siempre me dice lo mismo: Antonio, si no lo cuentas, no ha pasado.